Egunon, buenos días. Etamilia Esker, Gosari, Onetara, Etorcha Parece que después de casi dos años de pandemia vamos recuperando poco a poco la normalidad, como demuestra la celebración de estos desayunos de forma presencial. Y la verdad es que da gusto juntarnos, da gusto retomar cierta vida social y da gusto hacerlo para presentar a un buen amigo, pero sobre todo a uno de esos dirigentes políticos que en estos momentos. En estos dos largos años de pandemia se ha partido el lomo precisamente por traer esa normalidad y por combatir, en su caso desde la delegación del Gobierno, este virus que tanto daño ha hecho a esta sociedad. Y eso es lo que me gustaría destacar hoy aquí. Porque más allá de la amistad que nos une, más allá de las vivencias compartidas con alguien que, como titulé recientemente en un libro, fue uno de esos jóvenes que se quedó sin juventud por hacer política en Euskadi, por, por comprometerse con unas siglas y unas ideas en un momento en el que eso te costaba la vida en este país, más allá de ese recorrido vital que en buena parte es el mío y que por tanto me podría dar para extenderme mucho, hoy hablar de Denis es hablar de una generación que ha dado el salto a la primera línea política en un tiempo nuevo, marcado por nuevos retos y que exige también nuevas respuestas. Nuevas respuestas. A una pandemia que ha trastocado de arriba a abajo nuestra vida, pero también a cuestiones que estaban ya encima de la mesa antes de la COVID y que esta crisis nos ha, no ha hecho otra cosa sino que acelerar. Y me refiero, por ejemplo, al modelo de cuidados y cómo garantizamos una atención digna y profesional a nuestros mayores. Me refiero a la digitalización de nuestra industria y los nuevos empleos que surgen a su alrededor. Me refiero, por supuesto, al reto climático, al reto demográfico, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la brecha digital que está apartando a colectivos enteros de servicios básicos y ante la que las instituciones debemos dar respuesta. Estos son los debates más urgentes que tenemos hoy encima de la mesa y estos son los debates en los que los socialistas vascos queremos centrar nuestra acción política. Y al frente de esos debates está también Denis. Como miembro destacado de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, que echó a andar en el Congreso de Noviembre y que no en vano llevó como título un nuevo comienzo. Y como delegado del Gobierno, cargo al que desde su llegada ha dado un soplo de aire fresco. Durante estos dos años de legislatura, Denis Hichasson ha desplegado una actividad frenética que se ha caracterizado por el acercamiento a espacios no siempre... Asociados a la delegación del Gobierno, como la cultura o el mundo del Euskera. Y ahí están sus contactos, por ejemplo, con Euskaltsaindía, el Instituto Echepare, y Kaskunza, o el mundo artístico y editorial. Pero sobre todo y de forma destacada al tejido económico e industrial. Muchos de los que estáis hoy aquí sabéis que su teléfono está siempre disponible para ayudar en el acceso a los fondos europeos que gestionan los diferentes ministerios. Para orientar en la aplicación de los PERTES, en definitiva, para hacer de enlace entre nuestras empresas y un Gobierno que está teniendo en la extensión de derechos y en el impulso de una recuperación justa su hoja de ruta. Lo estamos viendo semana tras semana con la aprobación de un amplio abanico de leyes e iniciativas que lo que están haciendo es mejorar la vida de la gente. Y ahí están: la Ley de Cambio Climático, la Ley de Educación, que impulsó nuestra compañera Isabel Celá. La reforma de las pensiones, la ley de eutanasia, la ley de vivienda, el ingreso mínimo vital que va a llegar a Euskadi pronto, que va a llegar íntegra y que va a llegar de forma indefinida, como nos comprometimos los socialistas. Que a nadie le quepa la menor duda de que eso va a ser así. Y lo vimos la semana pasada, con la aprobación de una reforma laboral acordada con los agentes sociales y que por encima del ruido y del tamayazo que intentó perpetrar la derecha va a suponer, está suponiendo ya una mejora sustancial en las condiciones de trabajadores y trabajadoras. Y los datos están ahí. Ya en enero, gracias a las modificaciones que entraron ya en vigor, los contratos indefinidos pasaron en Euskadi del 9% al 12%. Y esta evolución la vamos a ir viendo mes a mes, especialmente aquí. Quédense con lo que les digo. Porque el decreto aprobado el jueves recupera muchos de los derechos perdidos por la reforma del Partido Popular, e introduce medidas efectivas. Para combatir la precariedad y la temporalidad, así como para reforzar la negociación colectiva que se sitúa en el corazón del nuevo marco de relaciones laborales. Es una reforma buena para Euskadi, donde ya estábamos dando pasos firmes en el camino de la recuperación y de la mano de los agentes sociales, y donde las políticas impulsadas desde el área de trabajo y empleo de la vice de y doña Mendía están dando también sus frutos. Las cosas están funcionando. Desde septiembre del 2020, 30.000 parados menos y 20.000 afiliados más a la seguridad social. Por eso no se entiende la negativa de PNV y H Bildu de sumarse a este acuerdo. Por eso no se entiende que por menos, meros posicionamientos estratégicos, por no aparecer en la foto junto al Gobierno, los nacionalistas casi provoquen el rechazo de una reforma que es buena para Euskadi o que ahora pongan en riesgo la mesa de diálogo social. No se puede estar mirando siempre a la galería cuando hablamos de avances sociales, cuando hablamos de extensión de derechos, cuando hablamos de medidas que todos reconocemos que son objetivamente buenas para la ciudadanía y de los trabajadores. Ponerse de lado es ser un irresponsable y no tener compromiso de país. Es Daulertzen, EAJ que te ha hecho Reformar en contra, Bosca tú y Sana. Es Daulertzu, Aurera sociales Ari Garenean, Escubiden. edapenaz ari garenean, erritarrentzat onak diren neurriez ari garenean. Alde batera begiratzea ardura gabe bat izatea da. Gai garrantzitsuetan erritarrekin bat egin behar da. Eta gobernu eta sozialistok Euskadirekin komprometituta gaude egunero erakusten dugun bezala. Los socialistas estamos comprometidos con Euskadi, si. Sí. El gobierno de España está comprometido con el desarrollo de Euskadi. Y hoy tendremos una nueva muestra con la firma de los protocolos de integración del tren de alta velocidad en Vitoria y en Bilbao. Porque en este tema, también cuando el tren de alta velocidad avanza, es cuando los socialistas estamos en el gobierno. En Euskadi y en España. Cuando Euskadi avanza, es cuando los socialistas estamos en el gobierno. Un gobierno que tiene en Denis y Chaso al mejor representante posible y a que cedo ahora la palabra. Surea Adichai. Shure Adichai Noski, es que, alderdikideak baita ere, mil esker hona etortze harren. Me gustaría aprovechar esta magnífica oportunidad que me brinda eh, el Foro Nueva Economía para de alguna manera eh, superar eh, el ruido cotidiano, ese afán declarativo diario y tratar de poner las luces largas y observar en qué momento estamos, en definitiva, tomar perspectiva y analizar la situación por la que atraviesa Euskadi. y el modo en el que el Gobierno de España está contribuyendo a su, a su bienestar. Yo creo que, evidentemente, ahora que se cumplen dos años desde la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, habría que observar la situación actual desde tres puntos de vista. En primer lugar, hacer un análisis a la estabilidad política que vive Euskadi, porque no ha sido siempre ese el signo de los tiempos, no ha sido siempre ese... Eh, digamos, la identidad de nuestra actividad política. Tenemos en estos momentos una estabilidad política que es un poco como la salud, la echamos en falta solamente cuando no existe. Y sin embargo, y pese al ruido diario, yo diría que tenemos una estabilidad política que merece la pena subrayar y que merece la pena, eh, de alguna manera, analizar para observar también las consecuencias que, que genera. ¿no? En segundo lugar, la pandemia, evidentemente, ha, 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 ha significado un enorme aldabonazo ha supuesto eh, un frenazo en seco de nuestra economía, de muchas de las dinámicas que estaban en marcha, pero también ha resultado ser una enorme oportunidad para eh, la Unión eh, de Europa, para la toma de decisiones que de otro modo uno no sabe si se hubieran adoptado y, por tanto, para una transformación económica que estaba pendiente. Se llegó a hablar en la anterior crisis por parte de algunos dirigentes europeos, como Nicolás Sarkozy, de, de reinventar el capitalismo, poco de aquello se hizo y, sin embargo, ahora con ocasión de la pandemia y los acuerdos que se están adoptando a nivel europeo, existen fondos, existen recursos y existe una sintonía para eh, abordar una enorme transformación económica que convierte a Euskadi también en un espacio de oportunidades. Y también me gustaría analizar la situación actual desde la perspectiva de los cambios de paradigma políticos que se están produciendo y a los que creo que Euskadi también debe estar atentos. Desde el punto de vista de la estabilidad política creo que tiene especial importancia por cuanto vivimos momentos de fragmentación política, no solamente en Euskadi sino en el conjunto de las democracias occidentales, una fragmentación política que hace, pues, más difícil muchas veces la gobernabilidad, pero que en el caso de Euskadi y contra, digamos, lo que cabría esperar como consecuencia de nuestro pasado reciente, pues es, estamos viviendo, como decía, un momento de, de estabilidad. Sin duda el elemento que más contribuye a la estabilidad. Nunca nos olvidaremos los socialistas de recordarlo, es la ausencia de violencia y el fin del terrorismo. Recientemente se han cumplido 10 años desde el fin de ETA y es entonces cuando uno recuerda las palabras de, del escritor Bernardo Achaga, que solía decir que cuando concluya esta etapa de violencia los vascos flotaremos 15 centímetros sobre el suelo. Seguramente no hemos llegado a tanto, pero sí es verdad que merece la pena reconocer que... Aquel, eh, que el terrorismo y la violencia generaban una enorme distorsión también en lo que eran eh, las dinámicas políticas y las dinámicas económicas. Ahora mismo hemos vuelto a los gobiernos de coalición, unos gobiernos de coalición que reportan mayoría absoluta en el Parlamento vasco para la estabilidad del gobierno vasco, pero también eh, representan una amplia base social que se ve reflejada en esos, en esos gobiernos. Un gobierno que tiene una agenda legislativa, si no me equivoco, han pasado ya siete proyectos de ley por el Parlamento Vasco y están trece más en, en tramitación. Vivimos un momento, pese al ruido diario, pese al afán declarativo cotidiano, de enorme complicidad entre los gobiernos de España y el gobierno vasco, de colaboración y de lealtad. Hay una agenda de negociación para avanzar en la profundización del autogobierno, una agenda de negociaciones que está dando sus frutos. En los últimos. Tres años desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno se han celebrado tres comisiones mixtas de transferencias, se han transferido diez materias y competencias, algunas de ellas muy sensibles, no hace falta que explique la complejidad y la importancia y el calado que tenía, por ejemplo, la transferencia de la competencia de, de prisiones, de instituciones penitenciarias, estamos a las puertas de celebrar una nueva comisión mixta de transferencias en la que se van a transferir materias que son de nueva creación, como el ingreso mínimo vital, pero que se van a incorporar a la cartera de servicios que gestiona y doy a vendía, como, como Vicelenda Se ha reducido la conflictividad, digamos, de carácter legal, de carácter jurídico, entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco, porque se ha apostado por el diálogo y por la negociación. Y efectivamente vivimos un tiempo de grandes inversiones, de aceleración de las inversiones en Euskadi, y como bien ha dicho el secretario general del PSN, ESA hoy mismo se va a firmar un protocolo. De enorme importancia entre las instituciones vascas, Gobierno Vasco fundamentalmente y Gobierno de España, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero también con los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria y la Diputación Foral de Álava, para certificar el acceso soterrado del tren de alta velocidad a las ciudades de Vitoria, Gasteiz y de, y de Bilbao. Inversiones en puertos, inversiones en aeropuertos. Una estabilidad política que se traduce también en reformas legislativas de enorme importancia para acompañar a los tiempos. Muchas veces cuando se habla del plan de, de, de recuperación, transformación y resiliencia al que luego me referiré, ponemos el acento en las inversiones y no cabe ninguna duda de que son de enorme importancia y de enorme calado, pero conjuntamente con las inversiones hay un afán reformista y hay un afán de reformar determinados marcos legales que deben acompañar también a los grandes cambios que se están produciendo. y así se entiende que a la vista de los cambios demográficos se reforme el sistema público de pensiones se reforme el ámbito digamos, del marco laboral como recientemente hemos vivido gracias al acuerdo entre sindicatos patronal y gobierno que ha permitido digamos, alumbrar un nuevo marco que seguramente tendrá por delante un recorrido para seguir mejorándose, pero que ha dado ya un primer paso de enorme importancia. Y quiero en este, cap en este capítulo eh, agradecer de corazón el papel que han jugado las patronales y las asociaciones empresariales vascas y también los sindicatos UGT y comisiones obreras, que ha sido eh, un papel muy importante para contribuir a, esa, a, ese, a ese acuerdo. Y otro tipo de leyes, desde luego las de presupuestos o la de vivienda, que está en trámite y pronto esperemos que, que vea la luz, pero también otras de índole social, como puede ser la ley de, de eutanasia. En definitiva, una estabilidad política que se traduce en medidas tangibles que permiten observar el horizonte con mayor optimismo. Como decía antes, estamos en un momento en el que Europa ha dado una respuesta inédita. Quizás cuando más falta hacía demostrar la, eh, digamos, la cohesión y una mirada y un rumbo conjunto por parte de los europeos y de las europeas, se ha producido esa respuesta como consecuencia de la, de la COVID. Se ha, se ha desencadenado, como decía, una respuesta comunitaria insólita. De alguna manera. A mí me gusta en estos casos, cuando hablamos de esta cuestión, hacer una cierta pedagogía para recordar que Europa ha decidido que quiere ser más competitiva frente a otros grandes mercados globales como el chino, como el norteamericano. Hemos sido conscientes como nunca de nuestras necesidades estratégicas. Lo hemos sido como consecuencia de la pandemia cuando hemos tenido que dotarnos de medios y de materiales de los que no disponíamos. Hemos decidido avanzar en capacidades estratégicas. Hemos decidido aunar esfuerzos, hemos decidido mutualizar la deuda, se han tomado decisiones de enorme calado que representan para Euskadi también una enorme oportunidad. En, en algunos casos, también dentro de ese afán declarativo cotidiano, se critica si vamos lentos, si falta información. A mí me gustaría que no perdiéramos la perspectiva, porque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el instrumento de mayor envergadura que nunca nos hemos dotado en España para la transformación de la economía. Todos sabemos los problemas endémicos que padece la economía española eh, a modo de modelo productivo, no tanto en Euskadi, donde por fortuna hace tiempo se sembraron digamos, eh, bueno, pues un modelo productivo eh, con mayor peso de la industria y de los servicios, pero es verdad que todavía se arrastran problemas de excesiva concentración bueno, pues en, 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 en sectores de menor valor añadido quizás. ¿no? Bueno, dicho esto en estos momentos se están aprobando pertes planes estratégicos para la transformación de determinados sectores que todos ellos tienen un, digamos una presencia importante en euskadi. se trata del de perte de la automoción del automóvil conectado y eléctrico de la salud de vanguardia de las energías renovables el almacenamiento y el hidrógeno verde el perte agroalimentario todos ellos suman 13.600 millones de euros de desembolso de los 70.000 primeros millones que, a modo de transferencias, está gestionando el, el Gobierno de España y vendrán nuevos PERTES. Para redactar estos PERTES, para preparar estos PERTES, ha sido necesario un tiempo precisamente para conocer cuáles eran las capacidades y los recursos que la economía española disponía eh, de, de tal manera que pudiésemos aprovechar de la mejor manera estos, estos fondos. Y Europa mm, lo ha agradecido, Europa lo ha reconocido. Es decir, hay un modelo también de cogobernanza de estos, de estos PERTES que permite transformar cadenas de valor de manera integral, porque la mirada ha sido de manera integral y ello ha requerido, por ejemplo, que se hicieran las convocatorias de manifestación de interés para conocer... Cuántos recursos y cuántas capacidades había instaladas en este país para lo que se ha dado en llamar la economía del hidrógeno, para lo que puede ser la nueva, el, el sector aeroespacial, para lo que puede ser el, el almacenamiento de la energía, para lo que puede ser eh, digamos, la transformación de la cadena de valor alimentaria. Infinitos elementos para los que era necesario conocer qué capacidades teníamos. Eso ha llevado un tiempo y, una vez bien medido, se, han, se están convocando ya las ayudas a las que tienen acceso eh, cientos y cientos de empresas vascas. Eh, creo que es importante también poner en valor dentro de lo que es eh, esta oportunidad económica que también se ha hecho un esfuerzo por eh, amortiguar los efectos que sobre la cohesión social podía tener esta, esta pandemia. Euskadi ha recibido una ingente cantidad de dinero de manos del, del Gobierno de España fondo COVID de 644 millones de euros precisamente para poder hacer frente a, digamos, a la distorsión que ha generado en el sistema público de salud o en el sistema educativo todas las restricciones a las que nos hemos visto obligados como consecuencia de la pandemia y también ha recibido ya en función de las competencias que tiene asumidas y con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia 481 millones de euros que seguramente se convertirán en una cantidad más amplia cuando veamos cómo las empresas acuden a algunas de esas ayudas. Y en tercer lugar, me gustaría eh, poner de manifiesto eh, dos elementos que yo creo que nos permiten pensar en, un cambio de, en, en, en dos cambios de paradigma político. Por una parte, y se está hablando mucho últimamente de ello, el fortalecimiento de la socialdemocracia. Yo creo que se ha llegado a la conclusión, efectivamente, de que uno de los mayores riesgos eh, que corren las sociedades occidentales, las, las democracias occidentales, es el riesgo del populismo y del extremismo. Todo ello tiene que ver con eh, las desigualdades que han ido generando en las últimas crisis. Desigualdades que, si no estamos atentos, se pueden ver acrecentadas como consecuencia de esos grandes cambios y de esos grandes vectores de transformación que estamos viviendo. Las, eh, digamos, migraciones a gran escala el cambio climático, las pandemias, las revoluciones tecnológicas, los cambios geopolíticos, todo eso puede acarrear también nuevos riesgos de desigualdad. La socialdemocracia ha hecho en los últimos tiempos un afán por reinventarse y por, y por detectar esos nuevos riesgos de desigualdad y darle respuesta. Y eso es lo que explica que en estos momentos la socialdemocracia esté en boga. Yo creo que en Euskadi, gracias también al concurso del Partido Socialista de Euskadi, esa socialdemocracia está más saludable y más... Eh, digamos, activa que nunca. Eh, y en segundo lugar, yo creo que otro de los grandes paradigmas que ha cambiado eh, la política de nuestros tiempos es la asunción inevitable de las interdependencias frente a posiciones, digamos, de, de corte soberanista que pretendía dar una respuesta meramente desde las competencias o desde la digamos desde la acumulación de poder a problemas que son transnacionales, que son globales y que son comunes, yo creo que esta crisis también dentro de España ha demostrado que es más necesario que nunca responder con multilateralismo y que es más necesario que nunca responder desde la cogobernanza. A veces se ha tendido a ridiculizar estos conceptos como si fueran una invención de última hora, pero de lo que estamos hablando es de que las políticas públicas también son, aquí veo a muchas empresarias y empresarios también son cadenas de valor. el ejemplo más digamos, claro pueden ser las vacunas desde una compra centralizada de vacunas por parte de la unión europea hasta la inoculación de esa vacuna en el último ambulatorio del último barrio. Eh, digamos de portugalete. aquí que veo al, al alcalde. Eh, se suceden una serie de políticas públicas y una serie de decisiones que corresponden a diferentes ámbitos de gobierno. Se trata de que esos ámbitos de gobierno, el gobierno de España coordinando los criterios de las comunidades autónomas, las comunidades autónomas, precisamente, organizando toda esa ingente, todo ese ingente trabajo, digamos, de inoculación de esa, de, esa, de esa vacuna, de reparto, como veis, es un elemento que al final, se, eh, digamos, una política pública que se va dando la mano una a otra las instituciones para que todo esté bien engrasado. Yo creo que todos hemos observado que con dificultades, con roces y a veces con discrepancias, esa cogobernanza está más en boga que nunca. Lo podemos ver en los fondos europeos, lo podemos ver en muchas de las medidas que se adoptan con ocasión de la pandemia, en infinidad de consejos sectoriales, interterritoriales, que reúnen a las comunidades autónomas. Yo no quiero decir que todo esto sea perfecto ni que sea infalible, pero está funcionando. Da resultados, se toman decisiones y, están, y son decisiones ordenadas. Y creo que también da cuenta de ello el hecho de que se estén celebrando con regularidad reuniones de la conferencia de presidentes autonómicos, porque eso también mmm, contribuye a esa mirada federalizante que los socialistas defendemos eh, del Estado de las Autonomías, que funciona, pero que es perfectible como todo, y que requiere de órganos, digamos, de decisión colegiada eh, que funcionen, que tengan mecanismos ordenados de, de funcionamiento. Quiero poner en valor estas cuestiones porque creo que ha quedado en evidencia que no es solamente desde el autogobierno visto como acumulación de poder, sino como mirada tendente a la cooperación con otros, con quienes tienen, de alguna manera, competencias análogas a las nuestras, desde donde vamos a poder crecer y desde donde vamos a poder mejorar los, eh, digamos, los sistemas públicos y las, políticas, y las políticas públicas. Termino ya y recapítulo. Evidentemente tenemos problemas. Yo diría que el mayor de ellos sin lugar a dudas es el envejecimiento. Ese es el mayor problema que tiene Euskadi en estos momentos, eh, obviamente el conjunto de España, pero creo que en Euskadi eh, es un problema que, que, que merece especial subrayado. Pero eh, yo creo que si uno observa con perspectiva y con cierto desapasionamiento los cambios que se están produciendo, las oportunidades que están naciendo, eh, tenemos por delante un tiempo... Eh, para el que yo creo que merece la pena ser optimistas. Y en nuestra mano está aprovechar, y termino con esto, ese viento de cola o apuntarnos al ruido. Creo que, evidentemente, eh, las dinámicas diarias nos obligan a responder, nos obligan a estar, digamos, al cabo de la calle de la última decisión, las cifras de la pandemia, seis olas pandémicas, encuestas electorales, hay una actividad frenética, que duda cabe. Pero creo... Que si tomamos un poco de perspectiva y vemos estos dos años de pandemia, las respuestas que se han producido, la manera en la que estamos consiguiendo combatirla y las eh, inyecciones de buena política que se han introducido también en todo este tiempo, merece la pena ser optimistas porque creo que en definitiva es también lo que la sociedad nos está pidiendo. Una mirada colaborativa, una mirada cooperativa, la mejor función de la política y cierto grado de optimismo. Es que ricas, Les recuerdo que pueden trasladarnos preguntas, tanto físicamente, los invitados e invitadas que nos acompañan en esta telercilla, como las personas que siguen esta conferencia, este Foro en Europa, Tribuna Euskadi, a través de la plataforma Teams. Voy con la última pregunta que nos acaba de llegar de uno de los invitados en una de las mesas. No es otro que el alcalde de Irún, José Antonio Santano. Le traslada a Denis la, segunda... la siguiente pregunta. Es referente a, a su localidad, a su pueblo, a Irún. ¿En qué punto está la integración del topo ETS en la plataforma de Adif de cara a tener una estación intermodal en Irún? Bueno, eh, Egunon, alcalde. Eh, bueno, en primer lugar, me gustaría poner en valor el trabajo, digamos, que está realizando el Gobierno vasco, el Departamento de Transportes que, que dirige Iñaki Arriola con, con Adif y con el Gobierno de España, con el Ministerio, en todo esto que hoy. Va a haber la luz en parte, en, tanto en Bilbao como en, en Vitoria, en una firma que vamos a albergar en la delegación del gobierno con presencia de la, de la ministra. Creo que se está haciendo un trabajo por parte de tu equipo eh, inmenso, tanto por tu parte como consejero como por parte de, del viceconsejero de interlocución. De, de engrase, digamos, de esas relaciones que son muy complejas. Siempre decimos cuando hablamos de transferencias y cuando hablamos de competencias que las cosas uh -huh. llevan su tiempo, que no se producen apretando un botón, que tienen enorme complejidad técnica. Bueno, pues eso en el caso de las integraciones ferroviarias y también en el caso de Irún, pues es muy complejo. Muy complejo porque tropezamos muchas veces con problemas que son de muy difícil solución física. Y a este respecto, alcalde... Eh, en estos momentos se está llevando a cabo un trabajo intenso por parte de los equipos técnicos, tanto de Euskotren, como, o de, en este caso de Euskotren-Videsarea, de ETS, eh, como de ADIF, para definir la, las alternativas y para estudiar las alternativas que podrían existir para esa integración de, de, de ambos sistemas ferroviarios. Yo entiendo y reconozco, recientemente he podido estar contigo en, en Irún, eh, que es un afán y que es una ambición... Más que legítima por parte de la ciudad de Irún, que, que merece la mejor de las soluciones ahora que va a abordar una enorme transformación que estáis liderando desde el ayuntamiento y para el que estáis tratando de convocar a todas las instituciones que están concernidas en una zona como esa enorme playa de vías, en la que hay muchas instituciones. Yo, que soy de Pasaya, no tenemos esa playa de vías, pero tenemos un puerto que, en fin, también tiene muchos padres y muchas madres y que suele ser muy complejo concitar adhesiones y concitar eh, consensos. Lo mejor que nos puede pasar es que haya un trabajo técnico riguroso, que estudie las alternativas y que den con la mejor de las soluciones, tanto desde el punto de vista eh, digamos de las necesidades de cada operador, porque evidentemente ETS está pensando en, en el transporte metropolitano de cercanías, pero ADIF tiene que pensar en eso y en otras muchas cuestiones, como bien sabes, alcalde. Pero yo espero que ese equipo, ese trabajo, ese grupo de trabajo técnico ofrezca la mejor de las, de las soluciones. Continuamos con infraestructuras, en este caso el tren de alta velocidad. El Ministerio de Transportes, ya ha hablado usted sobre esta cuestión, y las instituciones vascas van a firmar esta tarde el protocolo para dar reparto a los trabajos de accesos al TAP, en este caso a Bilbao y Vitoria, y el soterramiento de la llegada a ambas capitales. ¿A su juicio se ha puesto ya punto y final a las tensiones sobre competencias, retrasos o el diseño de los accesos a ambas capitales? En este caso también es un poco lo que he tratado de explicar en mi intervención. Muchas veces el ruido. Los intereses políticos legítimos, sin duda alguna, porque evidentemente eh, yo vivo la relación, eh, digamos, de trabajo riguroso cotidiano entre gobiernos, eso es lo que yo vivo. Pero luego existen bueno, los partidos políticos, el Congreso de los Diputados, las influencias políticas. Lo cierto es que, eh, más allá de, 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 del ruido o del aparente ruido, aquí hay un consenso amplio en torno a dos conceptos. Uno, que necesitamos poner en marcha esta infraestructura de sistema lo antes posible. Son muchos años de inversión, son muchos años de obra, todos conocemos las enormes vicisitudes que ha vivido esta infraestructura, pero es capital, nunca mejor dicho, para la competitividad de este país que se ponga en marcha esta infraestructura de sistema que nos conecte con Europa y nos conecte con el resto de la península con un sistema fiable, eh, seguro y, desde el punto de vista, y ecológico desde el punto de vista de las emisiones, como es el tren de alta, de alta velocidad. Y segundo, que precisamente porque necesitamos poner en marcha cuanto antes esta infraestructura, debemos de buscar soluciones provisionales para que la integración ferroviaria compleja, sin lugar a dudas, en Bilbao y compleja, sin lugar a dudas, en Vitoria-Gasteiz, tal y como se ha definido de forma soterrada, sea compatible con la puesta en marcha del sistema cuanto antes. Es decir... Entradas provisionales que no ponen en tela de juicio, nunca lo hizo, nunca se puso en tela de juicio, nunca hubo ninguna duda de que la solución pactada era la que se iba a llevar a cabo, pero que necesitábamos soluciones provisionales para que la entrada puntual en Bilbao y la entrada puntual en Vitoria no pusiera, digamos, no, no retardase por más años o no retrasase por más años la puesta en marcha de una infraestructura que. Va mucho más allá y que va a conectar la península ibérica por el arco atlántico con el resto de Europa. Y que es de enorme importancia, desde luego para la competitividad de las empresas y, 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 de, la, y, de, la, y de la economía vasca, pero también para el conjunto de España. Y sobre esas bases es sobre las que hoy se acuerda, digamos, una encomienda de gestión, tal y como anunciaron en LACUA hace pues algo así como dos meses el consejero y la ministra, para que sea el gobierno vasco quien acometa esas complejas obras. Eh, y además nos dotemos de soluciones provisionales que eh, permitan que los trenes lleguen a ambas capitales también cuanto antes. Y hablando de conexiones, ¿se puede dar el caso de que en 2027, bueno, sea una realidad la Y vasca, pero falte la conexión con la meseta, con Burgos? Nosotros, ¿El lo no, lo no contempla? No, en absoluto. Nosotros en ningún caso contemplamos la hipótesis de una Y vasca desconectada no tendría ningún sentido. La Y vasca no es un metro intercity, es verdad que nos va a conectar las capitales y eso también va a generar un movimiento más ágil, más dinámico, eh, interno de la, de la digamos de las entre las tres capitales, pero yo quiero recordar que por fortuna Euskadi hace mucho tiempo que se dotó de un, digamos, de, de un modelo, antes hemos hablado del modelo industrial, pero también diría que yo que vengo de Guipúzcoa eh, he vivido de forma muy presente y muy, y muy intensa digamos, una cierta, un cierto equilibrio territorial. Yo creo que pasa en los tres territorios, quizás en algunos más que en otros, es, es evidente que Álava tiene otra morfología, pero eh, las, la, la, digamos, los problemas no se van a resolver con conectar las tres capitales. De lo que se trata es de conectar a Euskadi y sus tres capitales, desde luego, e Irún, con Europa y con el resto de la península. De eso se trata y, por tanto, eh, se está avanzando de forma, eh, digamos, firme en la redacción y en la ejecución de la, del ramal Burgos-Vitoria para que efectivamente todo esto cobre sentido y estemos conectándonos con, con Madrid eh, bueno, pues, eh, en esas fechas que usted ha citado. A través de Teams le preguntan: según un informe del Colegio de Economistas del pasado año, Euskadi es la comunidad española que más tamaño económico ha perdido en los últimos 45 años, con una pérdida de PIB relativo del 24%. Hemos pasado de ser una región que atraía talento e inversión y que crecía a una que pierde talento e inversión, por lo que nuestro futuro es muy complejo. Le preguntan: ¿qué medidas se plantean para revertir la situación? Bueno, pregunta, eso da para otro fórum. pero vamos a ver, yo. Eh... Evidentemente tenemos problemas. Yo creo que las cuestiones que se están aludiendo aquí tienen que ver con algo que yo he apuntado, que es el problema demográfico, el problema de envejecimiento. Ahora mismo, permitidme el paréntesis. Se están viviendo unas elecciones que son importantes para Castilla y León, porque van a definir su, su futuro político en la Junta de Castilla y León y hay un partido político que está llevando como gran estrella del rock a la presidenta de Madrid, que precisamente está jugando permanentemente a concentrar capitales, a hacer, eh, digamos, eh, competencia, yo diría, eh, no sé si desleal, pero desde luego una competencia desmedida al resto de los territorios de España. Y por tanto, yo creo que es tarea de todos trabajar por una España vertebrada, por una España cohesionada. Y precisamente. Los Pertes, a los que antes he hecho alusión, por primera vez tienen una visión de los recursos y de las capacidades que tiene instalados este país en su conjunto y tratan de encontrar proyectos que enlacen unas comunidades con otras, unas necesidades con otras, unos recursos con otros, de tal manera que esta enorme oportunidad que representan los fondos europeos no se conviertan en una nueva brecha para la desigualdad territorial. Buscamos la cohesión porque creemos que, como en otros órdenes, es la mejor de las terapias o la mejor de las soluciones o la mejor de las vacunas, si se quiere, eh, ante los problemas que tenemos. Y Euskadi, respondiendo a la pregunta que, que, que me hace, pues evidentemente tiene sus problemas. Tiene problemas porque tiene que competir, tiene un problema demográfico como consecuencia del envejecimiento, no hemos atraído tanta... Eh, digamos, eh, migración como se ha producido en otros tiempos, pero yo tengo la impresión de que eso terminará llegando y que se está incrementando eh, de forma muy positiva esa, esa, esas migraciones. ¿no? Por otro lado, creo que se sigue haciendo un esfuerzo muy grande por una economía densa en conocimiento, creo que se sigue haciendo un esfuerzo muy grande por ser competitivos y tener una economía abierta, las exportaciones siguen gozando de enorme salud en Euskadi y creo que seguimos atrayendo talento. Con problemas y con nuevos competidores, eso es cierto, pero yo tampoco dibujaría un panorama tan sombrío. La transferencia SCADIN del ingreso mínimo vital está pendiente de resolución. El Gobierno central ha enviado al Vasco una última propuesta de la que todavía no hay una respuesta. ¿Confían que el acuerdo esté cercano? Y, bueno, creo que ya lo he insinuado. ¿Será una transferencia completa e indefinida? Será una transferencia completa e indefinida, como bien ha asegurado Eneco en su presentación. Y fíjese, si yo hago una eh, declaración de intenciones al inicio de esta, de esta intervención de huir de los titulares cotidianos y de tomar un poco de perspectiva, haría mal en poner fecha a esa transferencia. Lo que sí le puedo decir es que están avanzados los trabajos, que los papeles que se están eh, intercambiando el Gobierno de España y el Gobierno vasco están acercando posturas y que estoy convencido de que pronto llegará. Poner una fecha sería. En fin caer en una trampa innecesaria porque eh, de lo que se trata es de que el calendario de negociaciones que siempre insisto en subrayarlo que no es un calendario de transferencias porque hay que saber diferenciar ambos elementos uno en una negociación sabe cuándo entra pero no cuándo termina porque insisto son complejas y no depende de una falta de voluntad créanme no depende en absoluto de una falta de voluntad eh, la voluntad está más que descontada y más que eh, acreditada insisto Tres comisiones mixtas de transferencia, diez materias, que es una cifra que contrasta enormemente con la anterior etapa de Mariano Rajoy, que también tuvo sus apoyos políticos aquí eh, en Euskadi y que no celebró ni una sola comisión mixta de transferencias y no transfirió ni una sola materia. Por tanto, la profundización en el autogobierno está más que acreditada desde el punto de vista de la voluntad política. A partir de ahí, es complejo y es difícil, máxime cuando hablamos de un derecho de nueva creación. Siempre es complejo. Pero cuando resulta que estamos hablando de un derecho de nueva creación, que apenas tiene año y medio de vigencia, pues eso todavía lo complica más. Pero lógicamente Euskadi legítimamente tiene derecho a integrar esa prestación en su cartera de, de prestaciones, porque ya tiene una trayectoria acreditada de trabajar eh, contra la desigualdad, que es a través de, de, la, de la renta de garantía de ingresos, a la que ahora sumará ese nuevo, ese nuevo instrumento. Usted acusó sobre este asunto al PNV de sobreactuar y meter tensión. ¿Lo mantiene? Bueno, yo apelo al trabajo riguroso y al trabajo, eh, digamos, cotidiano y perseverante entre gobiernos. Es a lo que apelo. Eh, creo que eso es lo que da resultados y se ve. Yo he escuchado eh, declaraciones de portavoces del gobierno vasco reconociendo que más vale tarde pero seguro, que hay que dar pasos sobre seguro. No hay que olvidar que todas estas transferencias y todos esos acuerdos están luego sometidos a la, a la, al recurso y que no nos faltan francotiradores aquí y allá para de alguna manera tratar de dar al traste con un acuerdo, bien porque tienen otro modelo de Estado en la cabeza o bien por cualquier otra circunstancia. Por tanto,. Eh, es muy importante que estos papeles estén vigilados y estén observados por muchos ojos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico-financiero y todo eso lleva tiempo. Y creo que falta hacer pedagogía sobre estas cosas, que una transferencia no se, eh, o una materia no se transfiere apretando un botón, no es solamente una cuestión de, de, digamos, de voluntad, la voluntad es indispensable, pero hacen falta otros ingredientes. Y en estos momentos hay que dejar trabajar a los gobiernos, yo es lo único que pido. Porque el juego legítimo, digamos, de la, de la política para establecer un marco de influencias está ahí, pero más allá de eso, tenemos que velar por preservar el espacio de trabajo entre gobiernos, que es el que da resultados. Sobre los fondos europeos, hay algunas preguntas. El Endacariño Urcullu, le trasladan, se ha quejado en varias ocasiones denunciando que Euskadi recibe menos fondos europeos de lo que le corresponden. Según las cifras que maneja el Gobierno, hasta diciembre ha recibido un 3,5% del dinero asignado a Euskadi hasta ahora. ¿Ve razones para esta queja? Yo, sinceramente, creo que no. Y creo que no porque, eh, como he dicho antes, a los fondos europeos que suman 481 millones de euros de transferencia en aquello que es competente, fundamentalmente estamos hablando de eficiencia energética, de rehabilitación de barrios, de edificios, eh, de cuestiones ambientales. Eh, en el campo del turismo, Javier Hurtado está gestionando una buena cantidad de dinero proveniente de fondos europeos para planes de sostenibilidad eh, turística, un sector del que hablamos poco pero que tiene una creciente importancia en la economía vasca, una creciente importancia, y está el recorrido que está haciendo en la tarta del, del Producto Interior Bruto Vasco. Bueno, pues eh, con todo y con eso en aquello que es competente el Gobierno vasco, como el resto de comunidades autónomas, está recibiendo un dinero que está siendo acordado, tampoco creo que haya que olvidarlo, Consejo Sectorial o Comisión Sectorial a Comisión Sectorial. Cada ministro, cada ministerio se está reuniendo con los consejeros homónimos y están acordando entre todos el reparto de unos dineros. No podemos perder de vista que esa es una parte que se transfiere porque uno competencialmente... Eh, digamos, mm, corresponde al gobierno vasco a gestionar y dos, también por pura colaboración entre instituciones para gestionar una cantidad de dinero inédita. Yo siempre suelo recordar una cifra que creo que es importante no perder de vista. España pretende, quiere mm, y va a gestionar en tres años 70.000 millones eh, de euros, que es una cantidad análoga a la que ha gestionado durante 25 años con fondos de cohesión. Eso representa un enorme desafío en términos de cogobernanza. Y eso requiere también el concurso de las comunidades autónomas, cuando no, de las diputaciones y los ayuntamientos. Eso es eh, muy importante. Pero a todo esto hay que añadir las convocatorias que los ministerios ya poco a poco están haciendo. He citado antes los PERTES. Una vez que los PERTES los aprueba el Consejo de Ministros y dibuja toda una cadena de valor en la que hay que... Eh, digamos, introducir transformaciones desde el, campo de vista, desde el punto de vista educativo y formativo, desde el punto de vista, digamos, industrial, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista tecnológico, desde todos los puntos de vista, a partir de ahí cada ministerio va lanzando sus convocatorias, en algunos casos las propias comunidades autónomas también, y ahí estamos persuadidos por el nivel de madurez de los proyectos eh, que tienen muchas de las empresas vascas, que Euskadi se va a hacer acreedora a una gran cantidad de dinero. Y si no, es una, será una cuestión de tiempo. Es que también quiero recordar que con ocasión de los fondos europeos, no hace un año que se decía que mmm, no se sabía nada, que no conocíamos cómo se estaba diseñando, que se ha dicho de todo. Se ha hecho un trabajo, mientras tanto, silencioso, riguroso y solvente que la Unión Europea ha reconocido. Porque además ese plan engarza muy bien con el conjunto de objetivos que, el, que la Comisión Europea se ha, esta, se ha propuesto a sí misma para competir eh, en este mundo globalizado eh, eh, y tan competitivo como es este en el que vivimos. ¿no? Entonces, yo creo que, una vez más, necesitamos un poco de perspectiva y tiempo para comprobar las bondades y el resultado de estos fondos también en favor de las empresas vascas. Pues traslademos los fondos a las empresas. Le preguntan: ¿No se ha hablado de la desigualdad entre las 5.000 grandes empresas y los 3 millones de pymes que hay en el país? ¿Llegarán los fondos europeos a las pymes? Esa es una de las grandes obsesiones que tiene el Gobierno y es una pregunta muy recurrente que sirve para recordar cosas que son fundamentales. Somos plenamente conscientes de la estructura económica del país, no solamente en Euskadi, en el conjunto de España, la pyme es, eh, digamos, la joya de la corona la pyme es donde, donde se concentra el mayor número de, 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 de trabajadores y trabajadoras. bien. cuando hablamos de los pertes eh, y de esas cadenas de valor que se han de transformar, podemos poner eh, como, como ejemplo el, el mundo de la automoción, que está viviendo una enorme transformación como consecuencia del automóvil eléctrico y conectado, y que en españa, eh, bueno, pues eh, tiene un peso muy importante, un peso industrial muy importante. ahí, lo que se está obligando a las empresas que quieran hacerse acreedoras a esos fondos es que vayan acompañadas de pymes. Es decir, no vale con que una Mercedes o una Irizar, por mencionar dos empresas vascas que son, eh, digamos, eh, ensambladoras ¿no? de, de, y que están en la cúspide de una cadena de valor de la que luego penden un montón de, de empresas medianas y también pequeñas, no vale con que esas sean las empresas que hagan esa transformación digital o esa transformación, digamos, eh, ecológica. Es necesario que toda, toda la cadena de valor lo haga. Euskadi eh, tiene algunas ventajas. Una, tiene una economía muy clusterizada. Existen clusters que aglutinan a las pymes y que ayudan a que esas transformaciones las, las puedan hacer de manera acompañada. Y de alguna manera el Gobierno ha observado con preocupación esta, este riesgo y ha establecido unos requisitos en los PERTES. Iremos viendo cómo se van, cómo se van publicando y cómo se van concretando en ayudas para que las pymes eh, puedan incorporarse a, esas, a esos PERTES. Además, hay grandes proyectos con más de 3.000 millones 3 millones de financiación, por ejemplo, para la digitalización de las pymes. Pasado viernes, la vicepresidenta Calviño estuvo en Vitoria presentando el programa Kit Digital, que es un programa de enorme calado para poner en marcha un enorme proceso de digitalización de las, de las pymes. Hay más dinero para eh, lo que se llaman los clústeres. Se va a quintuplicar la cantidad dedicada en los presupuestos generales del Estado, en el Ministerio de Industria, para ayudar a los clústeres a que... Bueno, pues de alguna manera sigan fortaleciendo ese ecosistema de pymes que necesita de acompañamiento y necesita de información. Por tanto, preocupación y, y digamos eh, atención a ese fenómeno la tenemos toda y disposición a, a, a responder a las inquietudes eh, de las pymes también para que efectivamente eh, estos fondos europeos alcance también ese, ese ámbito. Sobre el COVID, también hay alguna pregunta que le quieren trasladar. El gobierno vasco es el único entre comunidades autónomas que ha puesto reparos a la eliminación de las mascarillas en la calle. Ante la próxima reunión prevista para mañana por parte del LABI, se especula con la posibilidad de que el ejecutivo de Urcuyu flexibilice las actuales medidas aquí en Euskadi. ¿Cree que es el momento de retornar hacia una nueva normalidad? Bueno, la nueva normalidad es, es, es otro de esos conceptos fetiche con el que hemos dado muchas vueltas, ¿no? No sabría cómo llamarlo, porque yo creo que todos tenemos en la retina lo que era la normalidad que siempre hemos vivido. ¿no? Pero sí, poco a poco debemos ir recuperando eh, dinámicas, bueno, lo más normales posibles. ¿no? Por fortuna, la última ola, que ha sido muy virulenta, más de lo que esperábamos, eh, digamos, esta sexta ola de Omicron, no ha tenido las consecuencias económicas que cabría esperar, digamos, viendo los datos eh, sanitarios que hemos tenido. ¿no? Pero... No hay que apartarse del criterio, digamos, de los técnicos, sabiendo que los técnicos tampoco tienen un criterio homogéneo en todas partes y que pueden discrepar, evidentemente. Pero um, veremos lo que mañana nos presenta el LABI y evidentemente como la tónica y como la costumbre mía como delegado y del Gobierno de España en su conjunto, es apoyar a los gobiernos autonómicos en sus medidas, en tanto en cuanto vienen informadas por, por sus respectivos equipos técnicos, pues nosotros eh, apoyaremos aquello que se, que se proponga. Sí creo que es el momento de ir, eh, digamos, agilizando algunas medidas, eh, aliviando algunas medidas, como puede ser la retirada de la mascarilla en, en la calle, porque es verdad que todos empezábamos a observar una cierta contradicción entre lo que estábamos viviendo en la calle y lo que estamos viviendo en los interiores y con todo lo complicado que ha sido mantener la coherencia, porque desde luego todos somos conscientes de que mantener la, la coherencia de las medidas anti-COVID ha sido muy complejo, porque todos hemos estado ¿no? expuestos a, a, a tomar medidas que pudieran ser incoherentes, creo que con todo y con eso pues, ha llegado el momento de ir aliviando esa, esa medida. Desde el SEA, Juan Ugarte dice, vamos a tener serios problemas para devolver los fondos ICO-COVID. ¿Están previstas nuevas moratorias? No le puedo responder a esa pregunta porque no, no lo sé si está previsto algo así. Hace, hace, recientemente, eh, hace poco tuve ocasión de, de estar con el presidente del de ICO en Madrid. Creo que tiene cerrada en la agenda una visita a Euskadi al círculo de empresarios vascos y tendremos ocasión de, de preguntárselo. Pero sí quiero poner en valor el enorme trabajo que ha hecho el ICO y que las empresas conocen bien. También con, también con sociedades de garantía recíproca como el Cargi. Eh, que conjuntamente han ayudado a, 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 a que las empresas pudieran sobrellevar enormes tensiones. ¿no? Que vaya a haber dificultades, pues no, no lo niego, ¿no? pero evidentemente eh, tampoco el dinero cae del cielo y hay que devolverlo y otra cosa sean las condiciones que se puedan negociar para su, de, para su devolución. Sí tengo claro que el Gobierno de España en su conjunto y todos los instrumentos que tiene a su alcance están trabajando para que eh, no haya elementos que obstaculicen la recuperación económica. Estamos ya observando datos que son muy alentadores, en algunos de los cuales se superan incluso los datos previos a la pandemia. Eh, evidentemente la huella está ahí, los daños eh, que se han generado en muchas empresas, algunas de las cuales han desaparecido, está ahí, pero hay una, digamos, una eh, comunión digamos de intereses entre el gobierno de España y los gobiernos autonómicos para sacar a este país adelante y tratar de acompañar este ciclo de nuevo alcista de crecimiento económico con todos nuestros instrumentos. Una pregunta bien distinta para Denis Ichaso. ¿Cree que una comisión independiente es suficiente para investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia? ¿La Iglesia Vasca debería ser más contundente? Bueno, yo evidentemente comparto la propuesta que se hace para que el defensor del pueblo Ángel Gabilondo sea quien encabece esa investigación. Vamos a ver en qué, con qué formulación termina aprobándose esa propuesta. Pero es evidente que vista la profundidad de la injusticia y la profundidad del fenómeno, del que yo creo que todos hemos sido conscientes, porque todos conocemos o hemos, o, o hemos estudiado en, una, una, en un colegio religioso, o conocemos o tenemos amigos en la cuadrilla que lo han hecho. Todos hemos sido conscientes de que esto ha existido y hemos convivido con ello de manera más o menos silenciosa como un gran eh, tabú que ha sobrevolado nuestras conciencias, ¿no? Estamos viendo sociedades hermanas a la nuestra, sociedades democráticas y avanzadas que están haciendo un enorme trabajo, sociedades en las que también el catolicismo está muy presente, pero que eso no ha sido óbice, no, no ha obstaculizado que se hiciera una investigación y que se hiciera un reconocimiento y que se aflorara la magnitud de ese, de ese problema. ¿no? Yo creo que España tiene que hacer también esa, ese tránsito tiene que hacer ese examen de conciencia, lo tiene que hacer la Iglesia, sin lugar a dudas, como principal responsable de todo ello, no solamente porque hubo personas en su comunidad que actuaron como actuaron, sino porque hubo otros muchos que eh, lo encubrieron. Y, por tanto, eh, es importante que, que hagamos ese ejercicio. Va a ser muy saludable. Yo diría que para muchas personas que han vivido esto, tenemos algunas personas en nuestras filas eh, muy cercanas que también lo han vivido. Eh, puedes llegar a ser catártico porque termine por hacer justicia con algo que nunca se debió haber tolerado. La Iglesia vasca, le preguntaban, debiera ser más contundente? Yo creo que nunca sobra la contundencia ante cosas de estas, nunca sobra la contundencia ante elementos de estos. Yo creo que evidentemente eh, la Iglesia vasca, como el resto de estamentos en Euskadi, no somos ajenos a, a, a lo que pasa a nuestro alrededor y la Iglesia vasca no ha sido ajena a, a, a la conducta general de la Iglesia de la iglesia católica en españa y, y, y en otros muchos sitios lo que pasa es que en otras conferencias episcopales o en, otro, en otros países digamos que ya llevan un, un recorrido hecho y en españa pues está pendiente y la iglesia vasca se inserta en esa, en esa dinámica y evidentemente claro que, que, que en fin sería deseable una mayor contundencia y una eh, bueno, pues, manifestación rotunda de la Injusticia que se cometió, ¿no? Últimas preguntas para Denis Echaso. El Gobierno vasco ha recibido un total de 1.220 solicitudes de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y otras víctimas del terrorismo que exigen ser reconocidas como víctimas de la ley de abusos policiales. De ellas, 510 han sido rechazadas. ¿Usted cree que esta reclamación de guardias civiles y policías es justa o piensa que no encajan en el sentido de esa norma? Mire, se lo voy a decir eh, honestamente. Yo creo que... Aquí también necesitamos un poco de perspectiva. Estamos transitando un camino, antes he hecho mención a los 10 años que llevamos desde que terminó el terrorismo, y recuerdo que una de las cosas que decíamos cuando se produjo aquella, aquella, aquel final tan deseado era que debíamos leer la página, ¿no? debíamos leer la página antes de pasarla tenemos derecho a pasar páginas sin lugar a dudas tenemos derecho a dejar atrás toda aquella pesadilla pero siempre hemos reclamado fundamentalmente los socialistas en esta tierra que se leyera la página y lo estamos haciendo a través de muchas maneras con contenidos culturales artísticos creativos audiovisuales reconociendo todo aquello lo estamos haciendo con leyes con leyes que reconocen que hacen memoria que de alguna manera eh, tienen un poder eh, restaurador no, para, la, para muchas víctimas. Y con leyes como, la, como aquella que en tiempos de Alenda Pachi López, con Idoya Mendía, en la Consejería de Justicia, se aprobó, que permiten tratar las violencias de manera también diferenciada. Es decir, ha habido violencia, ha habido terrorismos, nosotros tenemos muy clara la posición, digamos, ética y moral que hemos mantenido siempre contra cualquier vulneración de derechos humanos, pero... Tampoco era necesario meter todo en el mismo saco como un totum revolutum, porque las primeras damnificadas serían las víctimas. Dicho esto, existen leyes que amparan diferentes, eh, de alguna manera, eh, colectivos y ámbitos que han sido afectados por el terrorismo. Y, por tanto, de lo que se trata es de ordenar esas cuestiones para que cada cual encuentre su, su, espacio, de reparación, su espacio de reparación. Las instituciones, y aquí creo que vamos totalmente de la mano el Gobierno vasco y el Gobierno de España, están trabajando para, desde sus competencias y desde sus recursos, en el caso de España recientemente, la, la Fundación eh, de, eh, Memorial Víctimas del Terrorismo, cuyo director Florencio Domínguez está, está hoy por aquí, ha abierto ese centro en Vitoria y hace ese ejercicio de pedagogía en recuerdo de todas las víctimas de, del terrorismo. Las instituciones, digo, vamos de la mano en esa reparación, en esa justicia y en esa garantía de no repetición. Eh, y para ello hemos desplegado diferentes recursos. Y, eso, y, y de alguna manera lo que se trata es de que cada damnificado, cada víctima encuentre eh, eh, su recurso, porque de lo que se trata es de que no haya lagunas ni de que haya nadie que se quede olvidado, que es nuestro afán. La última pregunta. Se aprecia en Euskal Herria Bildu una tensión con el PNV por hacerse un hueco en Madrid. La rivalidad entre los dos grupos parlamentarios vascos parece evidente. ¿Cómo ves esa apuesta de H. Bildu por entrar en el juego institucional y su posibilismo? Pues es inevitable, en fin, esbozar una pequeña sonrisa, porque cuando hablábamos desde el inicio ¿no? de tomar perspectiva, de tomar distancia y hacer un análisis desapasionado, pues quién nos lo iba a decir, ¿no? Quién nos iba a decir, después de todo lo vivido, después de todo lo escuchado, después de todo lo sufrido, que los partidos nacionalistas, independentistas, iban a, eh, bueno, pues competir por el protagonismo en Madrid, por ser influyentes en Madrid. Creo que es en el fondo y más allá digo de las de las disputas diarias, de los del afán de influencia que es legítimo y es no solamente legítimo es propio de la democracia y es propio de los partidos. Es decir que nosotros hacemos los partidos hacemos cosas y queremos que la ciudadanía sepa que hacemos cosas es legítimo. Pero más allá de de las, eh, digamos, disonancias que eso pueda generar día a día por quién se lleva el gato al agua, por quién consigue tal cosa o cual cosa, lo cierto y verdadero es que es muy positivo para Euskadi. No hay más que una diputada que yo sepa en el Congreso, una, una diputada en el Congreso, que es del PP y por Vizcaya, que no apoya a este gobierno, a este gobierno de España. Hay solo una diputada vasca que no apoya a este gobierno de España. Eso para Euskadi desde la perspectiva del proyecto socialista. Que encarna el Partido Socialista de Euskadi, pues estoy seguro que esa es una buena lectura. Es decir, que después de las décadas, la eh, normalidad, la naturalidad con la que se contempla nuestra pertenencia a España, la influencia y el trabajo que ejerce todos los días el Gobierno de España en favor de los intereses vascos también, pues se ha ido poco a poco naturalizando, normalizando y legitimando. Es evidente que eso, pues. Con el gobierno Rajoy no sucedía, pero es que tampoco es casual. Cuando el Partido Socialista ha gobernado en España, siempre ha trabajado por la cohesión y por la integración, con sus dimes, con sus diretes, con sus contradicciones y con sus problemas. Pero nosotros no somos una máquina de generar independentismo. Nosotros no somos una máquina de eh, cordones sanitarios para que nadie pueda acceder a ese proyecto común que es España. Nosotros trabajamos por la integración por la complicidad y porque todo el mundo se sienta parte desde su legítimo proyecto político. Pero una, una España integradora creo que se refleja en los apoyos que en estos momentos tiene este Gobierno de, de, del, del conjunto de los diputados y diputadas eh, vascos en el Congreso, empezando por los socialistas, por los de Unidas Podemos, por el PNV, por EH Bildu. Creo que eso es importante para la cohesión de este país. Si la democracia fue tan fuerte como para derrotar al terrorismo... Y eso solo se hizo desde la fortaleza del terrorismo, no lo va a ser ahora menos en la integración de quienes han decidido tarde, desde luego tarde, eh, integrarse en la democracia con sus juegos, con los juegos propios de la democracia, que es el diálogo y la negociación. Y a veces se lo gana y a veces se pierde. Pero ese es la, el juego natural de la democracia. Bueno, hemos llegado ya a las 10 de la mañana. <laughs>